Buenas tardes y bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Aquí estamos como todos los días de 1 a 1 y 45 de la tarde a través del canal CNC, canal 2 de STVnet, con las principales noticias de Cartago y la región. Saludamos a nuestros televidentes en Cartago, en Anserma Nuevo, en los corregimientos de Zaragoza y Puerto Caldas. Saludamos también a todo nuestro equipo de producción en cabeza de Germán Ramírez, nuestros camarógrafos Joedy González, Jonier Rojas, a nuestro jefe de redacción César Vallejo Restrepo y nuestra reportera Carol Andrea Galvis. La invitación también para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Gracias por preferirnos. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy jueves 5 de mayo del año 2016. Ordenan desalojar 80 familias de la primavera. Sus casas fueron construidas en propiedad privada. Gobierno departamental denuncia existencia de fuerzas oscuras detrás del Hospital San Juan de Dios de Cartago. Gobierno municipal y transportadores acuerdan someterse a fallo judicial en torno a las taxicamionetas. Un muerto y un herido deja balacera en el municipio de La Unión. Volver a la cultura del café, tema central de reunión del paisaje cultural cafetero en Anserma Nuevo. Invitan a jóvenes a regresar al campo y abandonar cinturones de miseria en las ciudades. Por buen comportamiento de contribuyentes, Alcalá garantiza recursos para inversión. Freno a la evasión de impuestos, anuncia la Administración Municipal de Cartago. Extienden al sábado jornada para cancelación del impuesto automotor en Cartago. Molestias porque el impuesto al ganado ya no se puede cancelar en esta ciudad. Ampliamos las noticias. Un grave problema afronta la ciudad de Cartago a raíz de las órdenes de desalojo que se han impartido para viviendas del barrio La Primavera, cuya propiedad fue demostrada por parte de la Junta de Acción Comunal de este sector. El mismo trámite está en proceso también para el corredor férreo entre Cartago y el corregimiento de Zaragoza y también otro lote que ha sido invadido, lote de carácter privado, en el sector del barrio La Inmaculada. La orden judicial para el desalojo de 80 casas del barrio La Primavera ya está dada. Igual situación se presenta con un predio de un particular invadido en el sector de La Inmaculada y con las casas levantadas a lo largo del corredor férreo de propiedad de la concesionaria de Occidente. En cuanto a La Primavera, eso hay que aclarar que eso es una propiedad privada. Se inició un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, donde los querellantes o los propietarios iniciaron el debido proceso. Ya ese proceso está la resolución debidamente ejecutoriada. Lo que sucede es que por falta del ESMA no se ha hecho ese desalojo y esa demolición de cerca de 80 casas que se encuentran en ese sector. Entonces esto exige de ser muy cauteloso con el procedimiento porque hay que informar a todas las autoridades que van a intervenir allí, como Bienestar Familiar, como inclusive bomberos, porque uno no sabe qué pueda ocurrir, que ambulancias, todo eso estamos preparándolo para hacerlo bien hecho. Pero a esta grave problemática se suman también los casos similares que se registran en La Inmaculada y en el corredor vial entre Puente Bolívar y Zaragoza por la antigua vía del ferrocarril. Sí, en La Inmaculada en estos momentos se están adelantando unos procesos por un statu quo que presentó un propietario de un predio que se lo invadieron y estamos en ese procedimiento y estamos en la etapa probatoria. Sí, sí, hay muchas casas porque eso está comprendido entre el Puente Bolívar hasta Zaragoza y hay casas que ya están construidas y la concesionaria de Occidente ya entró a reclamar todos esos predios. Ya estamos iniciando el proceso y vamos con él para adelante. Una vez se cuente con las garantías de las autoridades en materia de seguridad, se procederá al desalojo. En otra noticia, la Secretaría de Salud Departamental se pronunció frente a los casos anómalos que se han presentado durante los últimos días en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cartago. Dijo que las administraciones anteriores llevaron al hospital a la quiebra para su liquidación
y que hay fuerzas oscuras que atentan contra esta importante casa de salud. Con muchas interrogantes, el incendio provocado en el Hospital San Juan de Dios, pues es una alerta que nos demuestra lo que está pasando aquí. Cuando entramos a revisar al Hospital Departamental y encontramos una cantidad de inconsistencias administrativas donde la conclusión era que el hospital tenía cómo seguir viviendo, pero que fuerzas contrarias lo llevan a la liquidación, pues queda uno muy preocupado. La funcionaria no dudó en señalar cuáles fueron las causas de la quiebra del centro asistencial que llevó a su liquidación. Lo que le llama uno la atención cuando entra a ver el hospital quebrado era que tenía servicios donados, perfectamente habilitados, con todos los requisitos que nunca se abrieron. Que encontramos cualquier cantidad de recursos indispensables metidos en un closet vencidos. Es decir, uno lo que siente es que las administraciones condujeron al mal funcionamiento del hospital hasta llevarlo hasta un proceso de liquidez irreversible y en consecuencia su liquidación. Las autoridades locales también se pronunciaron sobre el tema y pidieron que la investigación llegue al fondo. Sí, nosotros hemos puesto la correspondiente denuncia y las autoridades nos han acompañado desde ese mismo instante, tanto las autoridades de policía, las autoridades judiciales, los bomberos, quienes han hecho todas las averiguaciones que para ellos son pertinentes por tener su competencia. Nosotros no tenemos la competencia para determinar cómo fue esto, pero ellos sí podrán llevar a cabo todo este proceso. Se están haciendo las investigaciones respectivas. Yo deploro de una forma clara esto, lo lamento mucho y yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía porque de verdad alguien que se atreve a prenderle fuego a un hospital, sí, está ya es más allá de la línea psiquiátrica. La secretaria de Salud hizo un llamado a rodear al hospital, que seguirá fortaleciéndose con más servicios para los habitantes del norte del valle. Nosotros lo que pedimos a las autoridades y sobre todo a la comunidad es que rodeen el hospital San Juan de Dios como una empresa que puede garantizarle servicios de altísima calidad. Lo que les pedimos es que asistan al hospital y que nos ayuden a defenderlo contra fuerzas que nosotros no conocemos que son capaces de provocar un incendio con tal de paralizar su desarrollo. Pasando a otro tema, la decisión por orden judicial de respetar los cupos de las taxicamionetas que deberán ser reemplazadas por taxis individuales sigue generando polémica en la ciudad. Las autoridades de tránsito y de gobierno continúan socializando esta decisión judicial con los propietarios y conductores de los taxis. Luego de varias reuniones entre las autoridades administrativas, tránsito, los propietarios y conductores de taxis de la ciudad, se clarificó que los cupos de estos vehículos se respetarán hasta tanto haya una decisión judicial en contra. En las últimas horas, las secretarías de Gobierno y Tránsito y Movilidad han visitado diferentes empresas de taxis de la ciudad, explicándole las razones por las cuales se tomó esta decisión que no representa un aumento en el parque automotor. Y considero yo que el ejercicio fue sumamente positivo porque pues hombre, entendieron que no es un capricho de la administración, que la administración en ningún momento está abriendo nuevos cupos. Yo quiero que quede eso muy claro, la administración municipal de Cartago no está abriendo cupos nuevos para que ingresen vehículos, simplemente tiene que dar cumplimiento a unos actos administrativos que expidió la misma administración, eso sí en años anteriores, pero que son actos administrativos que obligan al municipio de Cartago. La Secretaría de Tránsito y el municipio están a la espera de que haya un fallo en segunda instancia en lo contencioso administrativo, donde cursa un proceso precisamente donde unos ciudadanos buscan que se declare la nulidad de esos actos administrativos, pero hasta tanto no se resuelva este tema en segunda instancia, estos actos gozan de plena validez, se presumen válidos y legales y la administración tiene que actuar conforme a lo que allí está establecido. El funcionario explicó las consecuencias que traería para el municipio si no se acogiera al fallo judicial. Pues ellos entienden que es un tema legal. Si el secretario de Tránsito no cumple con lo que está allí establecido, créanme que se ve abocado a sanciones administrativas, a sanciones disciplinarias. El municipio podría haberse abocado a problemas patrimoniales porque pueden venir demandas por el tema de daños y perjuicios. Entonces, es un llamado a la cordura. Créanme que aquí no vamos a orar
ni en contra del gremio de transportadores, ni en contra de los propietarios de las taxicamionetas. Somos completamente imparciales, simplemente estamos siendo respetuosos de lo que la administración en su momento ordenó y lo que los jueces han ordenado en su momento. Entonces, es simplemente el llamado a la posición del doctor Carlos Andrés Londoño, es muy clara, es una posición respetuosa a la Constitución, de la ley y de los actos administrativos. Incluir a los jóvenes en el proyecto del paisaje cultural cafetero y retornar a la cultura del café. Dos tareas en las cuales están encaminadas las autoridades que están impulsando el proyecto del paisaje cultural cafetero de la UNESCO. Los municipios del Valle del Cauca que hacen parte de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de la UNESCO siguen recibiendo el apoyo de la gobernación a través de la Secretaría de Cultura y la Gerencia de la Zona Norte. En la más reciente reunión, los jóvenes fueron el tema central. Sino que también se definió que en conjunto hay que trabajar en la motivación de los jóvenes para fomentar la cultura cafetera, porque para nadie es un secreto que desafortunadamente este cambio generacional en la gran parte de las cabeceras de los municipios, los jóvenes pueden estar muy desmotivados en cuanto a la continuación de lo que es seguir todo este proceso de la cultura del café. Entonces es muy importante que para que el paisaje cultural cafetero coja más fuerza, coja más nombre y se posesione como debe de ser, tenemos que hacer una inclusión de forma directa con la parte de los jóvenes del norte del valle para fomentar la cultura cafetera, promover la motivación y trabajar todos de forma articulada y no trabajar como rueda suelta. Por eso fue muy importante la presencia de los alcaldes y del comité también de cafetaleros para poder integrar estas fuerzas en un solo sentido. Se sabe que el apoyo a nivel departamental en cabeza de la gobernadora doctora Iria Francisca Toro es total, es del 100%. Entonces estamos prestos para continuar este proceso, seguirlo fortaleciendo y hacer un desarrollo integral, no solo en infraestructura, sino siempre pensando en nuestros campesinos, en su preparación, en su bienestar y en fomentar la cultura en los jóvenes. Sobre las expectativas de los municipios en materia de inversión, el funcionario señaló. Ahora, en el mes de junio, se cumplen 5 años de la declaratoria. Ahora, con estos cambios de alcalde, con este inicio de las nuevas administraciones, pues obviamente cada uno dentro de sus municipios está en la tarea de involucrarse y tener un conocimiento directo de lo que se ha venido desarrollando. Por eso lo importante de las reuniones que hemos venido haciendo de forma conjunta, donde se ha podido explicar por parte de la gobernación y del Comité de Cafetaleros las inversiones que se han venido realizando en los diferentes municipios. Pero ahora lo más importante no es que simplemente un municipio se entere o vengan y le hagan alguna obra de desarrollo o fortalecimiento del paisaje sin que los alcaldes se den cuenta. Por el contrario, la idea de todo este proceso que estamos haciendo es poder trabajar en conjunto y que sea bajo la orientación de los alcaldes que se lleven a cabo las diferentes obras para fortalecer el proyecto del paisaje cultural cafetero. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405.
Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. El regalo ideal para mamá son 8 días en La Habana, Cuba. Pregunta por nuestros planes turísticos. Disfruta del City Tour, deportes acuáticos, tiquetes aéreos, alojamiento y muchas comodidades más. Mamá se merece las mejores vacaciones en La Habana, Cuba, del 7 al 14 de mayo. Haz tus reservaciones en Turis Norte, Carrera Cuarta, 1220, local 101, teléfono 211-2340 y 315-540-3601, Cartago. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. A propósito de noticias regionales, desde el municipio de Alcalá, hablamos con la secretaria de Hacienda de este municipio. Reporta un positivo comportamiento en el pago de los impuestos por parte de los alcalainos en los 3 primeros meses de su administración. Es una muestra, un reflejo de la confianza que se tiene en el alcalde Javier Andrés Herrera Tato. Tato con su gente. Con el pago de sus impuestos, los alcalainos demuestran la confianza en la nueva administración que preside Javier Andrés Herrera Tato y de paso se aseguran recursos para inversión en obras y programas sociales. Pues el municipio, pues gracias a Dios, ha respondido pues en forma positiva a lo que concierne al recaudo de impuestos. Ya vamos en un 90% de recaudo, ya estamos sobre la etapa pues que de lo que se debe recaudar. Estamos invitando a toda la comunidad mediante campañas de brigadas, hemos estado haciendo encuestas, ya hicimos el censo para industria y comercio y la gente la estamos enseñando y nos estamos dando a conocer para que ellos tengan pues como ganas de venir acá a la administración a inscribirse a industria y comercio y de pagar. En industria y comercio ya también tenemos el 70% de recaudo ya de este año. Los que se acerquen a pagar ahorita en este momento tienen el 40% de descuento sobre los intereses de mora. Ese es como el incentivo que estamos manejando ahorita. La dependencia continúa en la campaña de socialización, dando a conocer los propósitos de la nueva administración e invitando a los comerciantes a legalizar sus actividades. Claro que sí. De hecho, ya estamos mandando un grupo de trabajo con la orientación específica de que la gente pues venga a inscribirse sin ningún costo y que además dale la orientación porque hay muchas incertidumbres en respecto a que se les va a sellar el negocio, de que si no cumplen con los requisitos se les sella, se les va a cobrar una sanción. No, la idea es que todo el mundo venga, se acerque y hable con nosotros para que llegamos a un convenio de pago en caso tal de que ellos deban. O a que se inscriban y mirar de qué manera se le puede ayudar con los documentos que se requieren para la inscripción. De hecho, ya hicimos una reunión con algunos comerciantes y ellos pues están también dispuestos a traer el documento. Lo que pasa es que uno de los requisitos es un poquito caro, pero no lo cobramos acá en la administración, sino en el cuerpo de bomberos. Estamos es como estudiando la posibilidad con bomberos a que ese documento, que es el certificado bomberil que se requiere acá, les bajen un poquito el valor para poder que la gente de menos recursos pueda acceder a ese documento, que es un requisito para inscribirse en industria y comercio. A través del Consejo se espera aprobar nuevos incentivos para que los deudores morosos se pongan al día. Estamos pasando un proyecto al Consejo para que ellos nos aprueben en un descuento del 100% de intereses, pero pues eso sería de aquí a junio, a julio. Tato con su gente. Y ahora las noticias del departamento del Valle del Cauca en la sección La Gobernadora en el Norte. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo,
busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Disminuir la pobreza, hacer del Valle del Cauca una región más competitiva y construir un territorio de paz son los tres ejes que fundamenta el Plan de Desarrollo del Departamento correspondientes al periodo 2016-2019. Esta carta de navegación fue calificada por la gobernadora Dilian Francisca Toro como la más ambiciosa de los últimos años. La mandataria agregó que se trabajará en la estabilización financiera ya que el 75% de los gastos se van a pago de los pensionados. La idea es disminuir el número de pensionados que está pagando el departamento, para lo cual será una revisión de cada caso con el acompañamiento directivos del Fondo de Pensionados FOMPED. Ante los últimos hechos registrados en la región y que tienen entre sus víctimas mujeres, uno de ellos que conmocionó a la comunidad por el secuestro y abuso sexual que sufrió una ama de casa, la Gobernación del Valle insistió en la necesidad de la denuncia para contrarrestar este fenómeno. Es así como se avanza en la construcción del Consejo Departamental para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aunque es necesario que haya conciencia de la importancia de acudir a las diferentes instancias de la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia. Recursos por 278 mil millones llegarán al Programa de Alimentación Educativa procedente del Gobierno Nacional. El anuncio lo hizo la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro, tras indicar que en el marco de una reunión sostenida entre los gobernadores del suroccidente colombiano y los ministros de Hacienda y Educación, se acordó este incremento con el fin de mejorar la cobertura educativa en todo el país. Dilian Francisca Toro dijo que frente al no POS, se trabaja en cómo lograr que el gobierno nacional gire más recursos para prestarle el servicio de salud a la gente y fortalecer ese servicio que tiene muchas necesidades. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, participa hoy jueves y mañana viernes en la cumbre de gobernadores con el presidente de la República. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Volviendo al plano local, varias tareas se ha propuesto el recientemente creado Comité Municipal del Espacio Público. Con organización y orden, se pretende reglamentar la utilización de este en varios sectores de la ciudad. Que quienes hagan uso del espacio público en algunos sectores de la ciudad sean también sus cuidadores de acuerdo con las normas, es el propósito de la administración municipal dentro de la organización que se le quiere dar a estos espacios. El próximo día se presentará un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal donde se darán los lineamientos o las políticas del orden municipal para de esta forma poder sacarle el máximo de provecho los ciudadanos al espacio público. Volvemos y decimos, es un tema donde todos tienen derecho al uso, gozo y disfrute de él sin ningún tipo de restricción, y por nuestro clima es un tema donde convergemos todos los ciudadanos, es un sitio de encuentro, de debate, como lo podemos observar en el Parque Bolívar y en otro tipo de escenarios. ¿Qué es lo que tenemos que entrar a regular y organizar para que de una u otra forma se vea un orden y que hay una cabeza y hay un doliente como es la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde? Explicó de qué manera funcionará el proyecto. Este tipo de parques como contraprestación, las personas tendrán a cargo el mantenimiento, la organización, la poda, algún tipo de beneficios, ya que tratan de sacar algún aprovechamiento económico a este parque. Y mirar si puede ser beneficioso hasta entregar a unas juntas de acción comunal donde traten de algún tipo de beneficios, actividades culturales, actividades lúdicas y ese tipo de espacios para que todos converjamos a él y sea un espacio de sano esparcimiento. Sobre el emblemático Parque de la Isleta, señaló que este tendrá un tratamiento especial. Quiere apostarle a la recuperación del Parque de la Isleta, sabemos que está trabajando, sabemos que está con los ojos puestos en el tema. Una vez se haga el proyecto, una vez el alcalde logre la recuperación del parque, se articulará de esta forma para poder darle vida. Es importante pues de un trabajo tan grande como es la recuperación y de pronto dejarlo sin dolientes. Volvemos a la misma situación. Hay que usarlo, hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que apropiarnos de ese tipo de espacios para cuidarlos entre todos. Y yo sé que es un tema que el alcalde, vuelvo y reitero, viene trabajando arduamente en él. Hora de hacer nuestra siguiente pausa de comerciales. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región.
Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Reproducirse. ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! En esta casa no fue. ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino. Por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas. Cero criaderos, cero mosquitos. Todos por un nuevo país. El regalo ideal para mamá son 8 días en La Habana, Cuba. Pregunta por nuestros planes turísticos. Disfruta del City Tour, deportes acuáticos, tiquetes aéreos, alojamiento y muchas comodidades más. Mamá se merece las mejores vacaciones en La Habana, Cuba, del 7 al 14 de mayo. Haz tus reservaciones en Turis Norte, Carrera Cuarta, 1220, Local 101, teléfono 211-2340 y 315-540-3601, Cartago. Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. Ya estamos de nuevo con ustedes y con otras importantes informaciones. La Secretaría de Hacienda y la Oficina Jurídica del municipio siguen adelante con la campaña contra la evasión de impuestos, aunque no hay un estudio que permita conocer cuál es el porcentaje de evasión, se cree que este es muy alto. La campaña busca que los cartagüeños paguen sus impuestos equitativamente y de esta manera mejorar los ingresos del municipio y poder financiar obras y proyectos para el beneficio de la comunidad. Está haciendo un cruce de información y una alianza estratégica importante con la Cámara de Comercio de Cartago a fin de obtener información que le permita al municipio tomar decisiones en ese sentido, de tal manera que los evasores dejen de ser evasores y le paguen al municipio lo que corresponde, porque aquí se ejercen actividades de industria y comercio. Y en algunas oportunidades, los tributos del municipio para el desarrollo del municipio en beneficio de las comunidades no se paga, César. Y lo que quiere la administración del doctor Carlos Andrés es hacer una revisión, una fiscalización y que se actualice todo el componente de tal manera que quienes ejercen la actividad le contribuyan al municipio y dejemos de ver en Cartago la venta de zapatos a través de vehículos automotores, se benefician de los habitantes de Cartago que compran, pero el ente territorial no se beneficia y, por supuesto, el desarrollo del municipio para la ejecución de proyectos que se apalancan con el tributo de industria y comercio, pues no se desarrolla de la mejor manera. Para lograr las metas de reducción de la evasión, se acudirá a las instancias jurídicas. De tipo jurídico y de tipo administrativo, que se traducen en mecanismos de tipo gerencial, es decir, dar un revolcón al grupo económico de tal manera que esos resultados de tipo jurídico y administrativo se traduzcan en un mejor recaudo. Lo que se quiere, César, al final del ejercicio es mejorar el recaudo y mejorar las finanzas del municipio de Cartago. Y ahora un recorrido por otras importantes informaciones a esta hora en Cartago y el norte del valle. En el municipio de La Unión anoche se produjo un atentado a bala que le causó la muerte a un hombre y dejó herido a otro. La información oficial de las autoridades señala que hacia las 8:55 de la noche fueron llevados al Hospital Departamental Gonzalo Contreras dos personas que habían sido heridas minutos antes en la calle Octava con Carrera 12 a la altura del barrio La Ciudadela del municipio de La Unión.
Lamentablemente, producto de este ataque, murió Julián Andrés Mejía Montaño, de 31 años de edad, dedicado a oficios varios, quien recibió 3 heridas de bala. Entre tanto, Luis Bernardo Restrepo Rodríguez, de 25 años de edad, presentaba una herida a la altura de la ingle, zona izquierda, ocasionada también con arma de fuego, y se recupera en un centro asistencial. Las autoridades adelantan la respectiva investigación para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este hecho. El Valle del Cauca participa en el Encuentro Nacional de Diputados por la Paz y la Democracia que se cumple en la ciudad de Cúcuta y que terminará mañana viernes. Organizada por la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, el evento comprende Encuentro Nacional Capítulo de Mujeres Diputadas, Mujeres por la Paz y la Libertad y el Foro Nacional de Diputados por la Paz y la Democracia. Unos 300 diputados y delegados de las comisiones departamentales de paz y posconflicto toman parte en el evento, que cuenta con la asistencia del presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro consejero para el posconflicto, Rafael Pardo Rueda, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora Arango, entre otros. 10 diputados integran la delegación del Valle del Cauca, entre ellos el presidente de la corporación, Juan Carlos Garcés, y la diputada del Norte del Valle, Marta Lucía Vélez Mejía. Papá Jaime, quien ha dedicado parte de su vida a proteger y rehabilitar a menores de edad en condiciones de extrema pobreza, estará de visita en Cartago hoy jueves a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Comercial Santiago Plaza, donde dictará la conferencia Volver a lo Básico. Un viaje de transformación personal que ayudará a los asistentes a redescubrir la fuerza que está en el interior de cada uno y a canalizar y focalizar dicha fuerza para poder liderarse a sí mismos, crecer, trascender y dejar huella. Volver a lo Básico es la primera conferencia del 2016 en el marco del ciclo de charlas programadas por Confenalco, las cuales están dirigidas a los trabajadores y sus familias afiliados que integran las categorías A y B. Y ahora vamos con toda la información deportiva. Ya está con ustedes Ever Escobar. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. En información local, la Junta Directiva de Indervalle oficializó a Cartago como sede de los próximos Juegos Departamentales 2017. Con esta decisión se da luz verde a la gestión de recursos para la adecuación de los diferentes escenarios deportivos. Durante la sesión extraordinaria convocada en la tarde de este martes, los miembros de la Junta Directiva de Indervalle analizaron y aprobaron la nueva Carta Fundamental de los Juegos Deportivos del Departamento, que regirá a partir de la edición 21 a desarrollarse el próximo año y que eligió a Cartago como el municipio sede, además de incluir 5 nuevas disciplinas deportivas. La Carta Fundamental de los Juegos fue constituida con la participación de entes deportivos de los 42 municipios, las ligas deportivas del departamento y metodólogos de Indervalle para ajustar el documento a las necesidades del deporte vallecaucano. Una de las novedades en la Carta está en el desarrollo de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales de forma simultánea, hecho que permitirá que las competencias del deporte para el sector de discapacidad cuenten con mayor afluencia de público y cobertura de medios de comunicación. De esta manera se da luz verde para la gestión de recursos para la adecuación de los diferentes escenarios deportivos. Mañana se jugará una fecha más de los Juegos Intercolegiados. La jornada iniciará desde las 8 de la mañana en el Coliseo de la Isleta y en el Estadio Municipal Alfonso López Pumarejo de Santa Ana. En la disciplina de fútbol de salón a las 8 de la mañana, Alfonso López Pumarejo enfrentará al Liceo Cartago. A las 9 de la mañana, la presentación enfrentará a Manuel Quintero Penilla. A las 10 de la mañana, Colegio Nuevo Quimbaya enfrentará a Juan 23. Y a las 11 de la mañana, San Pedro Claver enfrentará al Indalecio Penilla. Estos encuentros se desarrollarán en rama masculina. El Real Madrid venció a Manchester City y es el segundo finalista de la Liga de Campeones. La gran final se jugará el próximo 28 de mayo en San Siro, Milán. Al minuto 20, Gareth Bale remataría de pierna derecha y un leve desvío de Fernando termina con el único gol que le dio el paso a la final al equipo blanco. El equipo de Zinedine Zidane luchará en el Coliseo Milanés por su 11º trono europeo y por reforzar su hegemonía en un torneo que se consideró suyo desde siempre. Si gana el Atlético, no solo aumentará su distancia ante el Milán, sino que desempatará con Barcelona para convertirse en el club más laureado en eso que venimos denominando UEFA Champions League. El 28 de mayo se jugará la gran final en San Siro, Milán. El Cholo lleva 2 años masticando la venganza de Lisboa.
De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. El regalo ideal para mamá son 8 días en La Habana, Cuba. Pregunta por nuestros planes turísticos. Disfruta del City Tour, deportes acuáticos, tiquetes aéreos, alojamiento y muchas comodidades más. Mamá se merece las mejores vacaciones en La Habana, Cuba del 7 al 14 de mayo. Haz tus reservaciones en Turis Norte, Carrera Cuarta, 1220, Local 101. Teléfono 211-2340 y 315-540-3601, Cartago. Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. Regresamos con más noticias. A los días sábados se ha extendido el horario por parte de la Oficina de Rentas Departamentales para el recaudo del impuesto automotor aquí en la ciudad de Cartago. Sin embargo, hay algunos inconvenientes que se presentan en esta oficina, especialmente con la decisión del gobierno departamental de trasladar el cobro del impuesto al ganado. Con el fin de brindar más facilidades a los contribuyentes del impuesto automotor, la Oficina de Rentas Departamentales de Cartago atiende ahora también los días sábado. Sí, señor, es una disposición que hizo la Subsecretaría de Impuestos y Rentas, la doctora Eliana Salamanca, que el día sábado se hiciera una jornada, se trabajara en jornada de 8 a 12 del día en lo que se refiere a la recaudación de impuesto de vehículos. Esto con el fin de facilitarle al contribuyente, a los usuarios que vienen de otros municipios, de otros departamentos a pagar su impuesto y solo tienen un día sábado para poder salir a hacer esta diligencia. Entonces se dispuso en esta jornada que hay, el 27 de abril se vencía el primer término, o sea, trabajar todo el día sábado. Y continuamos así hasta finalizar 27 de junio el recaudo de impuesto por concepto de recaudo de vehículos. Señaló que hay dificultades en el impuesto al ganado que pagan propietarios, arrendatarios y concesionarios de los mataderos porque este no se está recaudando en Cartago. Y en este momento hay mucho inconformismo por parte de los ganaderos porque tienen que dirigirse a Cali, tienen que comunicarse a Cali para cualquier trámite de ganadería. Nosotros pensamos que si en este momento Rentas Departamentales tiene los funcionarios en Cartago para poder hacer este trámite, no es justo que se sacrifique a la población por eso y se está limitando el ingreso al departamento por recaudo de marcas de ganado. El pago a través de estampillas también ha sufrido variaciones.
porque hay una nueva modificación en el concepto de estampillas. Antes, no, antes era física, después quedó con un recibo, ahora se cambió este concepto y la gente viene a recaudar, pero el recibo que se da es para ir a pagar a un banco, se debe de pagar el mismo día y tienen que regresar acá, entonces ha sido como traumático en ese sentido también. Y una serie de actividades en las diferentes comunas de la ciudad viene desarrollando el movimiento Albertistas en Acción que preside el ex concejal José Diego Quintero Herrera. Ahora, aparte de llegar con brigadas sociales a varios sectores de la ciudad, también se está en busca de los talentos artísticos. Ahora, César, es cuando más estamos como comprometidos dentro de la política y es después de dejar el Consejo Municipal salir a los diferentes sectores de Cartago, sobre todo sectores como la Comuna 3, la Comuna 7 y ahora la Comuna 1 aquí en el barrio La Platanera, para tener un contacto directo con la comunidad. Agradecerle precisamente el tiempo que me permitieron en el Consejo y poder ser recíproco trayendo todas las actividades del movimiento que me honro en presidir, Albertistas en Acción, con nuestro concejal Héctor Buritica y con todo el equipo de profesionales, venimos a traer los pintacaritas, los peinados para las niñas, el mercado para las pulgas, darle la oportunidad a los nuevos talentos musicales. Tenemos también la toma de presión, es decir, tenemos una variedad de servicios que le venimos prestando completamente gratis a la comunidad. Y esa es una muy buena forma de hacer política cuando no estamos en actividad política, cuando esta es una época fría, el movimiento Albertista de Nación dice presente en los diferentes sectores de Cartago. A través de su movimiento político, el dirigente sigue atento a escuchar las inquietudes de la comunidad. Hay muchos problemas en el tema de la salud, los problemas que tiene el régimen contributivo y el régimen subsidiado, el tema del Sisbén, aunque hay unos funcionarios que son muy diligentes en planeación municipal, pero que desafortunadamente en las IPS no se está prestando el servicio. Ahora se va a presentar el plan de desarrollo y estas comunidades tienen muchos problemas, problemas sociales, problemas que hacen que la administración tenga que mirar los ojos hacia este lado, y con nuestro concejal Héctor Buritica venimos haciendo precisamente ese recorrido, tomando las inquietudes de la comunidad para luego poderlas plasmar a través del concejal en el Consejo Municipal y llevarlas a la administración. Es todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Recuerden, nuestras reemisiones a las 5:30 de la tarde. Nosotros volveremos con ustedes mañana a partir de la 1:00 en punto. Gracias y una feliz tarde para todos.